mi para, no le para, envidioso, quítate del medio, para tu manada, tengo banana, loco, no tienes nada. Sigue el Alfa Credit, que eso se detuvo ahí porque Alofoque dijo que ya no, esto no lo decide Alofoque, mi gente, esto lo decide el pueblo. Y es que los extraditables van a venir con un nuevo rap tirándole al Alfa el Jefe, diciéndole de todo al Alfa el Jefe y a Alofoque. Señores, miren un preview de rap, chequen esto, dale un tremendo like al video y suscríbete. Tranquilo, tranquilo, Kevin, mi para, no le pare, envidioso, quítate del medio. Para tu banana, tengo banana, loco, no te metas. Duro, mi gente, duro. Ustedes saben que hay que aprenderla como es. El movimiento urbano no puede estar apagado. Si Mozart y Lápiz Consciente van a sacar ahora su nueva canción, que va a ser una tiradera al Alfa Jefe, mi gente, se va a aprender la cosa de nuevo. Se va a aprender. Y eso es lo que se quiere en el movimiento. Porque ustedes saben, cuando el movimiento está apagado, todo está flojo, ¿verdad? Todo está flojo. Y queremos que se prenda, mi gente. Queremos la salsa, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, la salsa. La gente atacándose una con otro. Es el flow, mi gente. Bueno, señores, el primer party de Roche RD será hoy domingo, mi gente. Usted sabe que él duró un mes para Europa. Pero ahora, mi gente, el primer party de Roche va a ser hoy domingo, señores. Domingo 9 de octubre del 2022. Va a estar con Amenazi y con 3730, mi gente. Ya ustedes saben. Ese tripletazo, tres artistas, que son tres artistas de alta gama, mi gente, tres artistas durísimos. Hay que apoyar esa fiesta, mi gente, hay que ir para allá. Si usted puede ir, dele para allá. Miren el video, chequen esto. Abajo en mi casa que tengo un party. Tengo las apagadas, mami, por la mari. Me pregunta quién te encuentra, le digo everybody. Yo tengo un Civic, no tengo un Ferrari. Y si te pega en la puerta, me quedo sorry. Es que yo no me encuentro la culpa de la mori. Bebé, no te asustes si me frenaron los poris. Ellos blanquitos y tienen culo como honey. Dale baja pa' mi casa. Bueno, señores, que van a sacar un disco ahora que se va a llamar Lonely. Oigan esto, 37 y Roche. Va a sacar un disco llamado Lonely 37, que usted sabe que tuvo un poco de baja cuando el WA cayó, porque acuérdense que 37 era del grupo del WA, o es del grupo del WA. Entonces, cuando el WA cayó, como que todo lo que eran del grupo de él bajaron, si usted se da cuenta, bajaron. No solamente lo del grupo de él, incluso lo contrario, mi gente. Braulio Fogón y Cali 8 cogían menos streaming cuando Roche estaba detenido. Incluso ahora, o sea, el movimiento bajó. Eso fue mal para el movimiento. Bueno, mi gente, Bulín 47 se compra una guagua valorada en casi 200 mil dólares. Oigan esto. Tú sabes que el Alfa tiró los otros días que compró una guagua en 200 mil. Y ya Bulín tiró la del señor. Y ya Bulín sacó la del en 200 también.
Usted sabe que Bulín es uno de los artistas que más toca y uno de los artistas que más se busca la funda. Uno habla de Roche, uno habla de qué sé yo quién. Pero Bulín es de los artistas, mi gente, que sin controversia, sin hacer nada, o sea, sin hacer en vivo ni nada, lo contratan pila. Es como Don Miguelo, que esos son artistas que están calladitos y lo contratan pila, sin hacer controversia ni nada. Dime Bulín, dime Bulín, llegó la brasa. Bueno, mi gente, usted sabe que a los foques Santiago Matías sacó su nueva cerveza llamada La República. Saben que yo siempre he criticado a Santiago Matías, pero no de que por vaina personal, sino por cómo él se comporta, mi gente. Usted sabe que él se comporta de forma que él le gusta joder al otro, como tumbarle los proyectos al otro y que los proyectos del sí, o sea, eso me quilla de a los foques. Pero cuando él hace la cosa bien, cuando él quiere avanzar, cuando él quiere sacar un proyecto, usted sabe, nuevo, hay que apoyarlo. O sea, por más demagoguito que él sea, hay que apoyarlo, mi gente. Entonces, si esta cerveza se da dura, que esperamos que se dé dura, porque imagínense, el dueño de La Presidente, mi gente, ¿quién lo conoce? No hay un solo artista que lo conozca, no hay una sola figura que lo conozca. O sea, si a los foques, en caso hipotético, lejano, tumba de que a La Presidente y se convierte en la cerveza número uno del país, va a ser una persona asequible, mi gente. Algo que no es La Presidente, porque para usted hablar con La Presidente, usted prácticamente tiene que estar pegado o algo, pero para usted hablar con A los Foques como más asequible, mi gente, una persona más asequible. Y por eso que lo están apoyando mucho A los Foques, porque ellos entienden que ellos prefieren tener A los Foques ahí como un empresario grande a tener, no sé, a un brasileiro, un gringo, que usted sabe, dueño de La Presidente, que nunca lo van a conocer. Ellos prefieren tener A los Foques ahí, que saben que en un futuro les puede dar algo para atrás. Por eso todo el mundo lo está apoyando. Miren el video, mi gente, de A los Foques en la 42. Chequen esto. Bueno, señores, como les expliqué, por eso es que la gente está apoyando a los foques en este proyecto. Y es que ellos entienden que en un futuro, si a los foques es un corripio, un tipo duro así, ellos pueden ligar más que con La Presidenta o otra empresa, ¿usted me entiende? Por eso, señores, están diciendo que esta cerveza le va a hacer competencia directa a La Presidenta. Oigan esto, esto viene fuerte. A La Presidenta, la cerveza número uno de RD, que es La Presidenta. Incluso me dice que tiene el mismo sabor y es más barato. Oigan esto, ya tiene las dos cosas necesarias. El mismo sabor y es más barato. Y es verde también la botella, o sea que... Señores, agárrense, cuidado con A los Foques. El loco vino fuerte. Y usted sabe la influencia que él tiene, que él vende eso de una vez. Bueno, hasta aquí, el Crazy está loco con la cerveza, miren esto. ¿Qué es lo que está la cerveza República, la tuya, para que estén claros? La mejor. Dejen si lo queremos odiar ahí. Pobre, pon para la 14. Bueno, señor, el doble de Kiko el Crazy ahí. Hay que darle complejo a ese doble, sí, güey. Yo no entiendo. Bueno, mi gente, también está diciendo que A los Foques está pagando publicidad masiva porque como que ya están saliendo videos de gente de que comprando así a lo loco, de que haciendo fila por la cerveza y ya están diciendo que esto es pagado. Miren esto. Hermano mío, lléguenle, en tiempo real. Lléguenle. Como decían por mi casa, la están llevando y no son lascivos. Ya usted sabe. Bueno, señores, también Luis Corporán borra todos los videos de Roche RD de su canal. Oigan esto. Todos los videos donde él menciona a Roche RD lo borra. Porque según dicen, Roche RD le hizo un en vivo, mi gente. Le hizo un en vivo a Luigny diciéndole de todo. Como que Roche le dijo disparatoso a Luigny. Y al parecer Luigny tiene un mood que él quiere bloquear o eliminar todo lo que lo critique, si usted se da cuenta. Él me bloqueó en mi Instagram a mí. Hace pila me bloqueó en mi Instagram. O sea, Luigny tiene un mood que tú el que lo critico, tú el que hable de él, él lo borra, lo bloquea y no quiere saber de él. O sea, él está así. Ya usted sabe, mi gente. Mijo, ponte pa' ti. Yo sé que tú quieres prender el algoritmo. La vaina está floja. Te voy llevando los mismos invitados, repitiéndolo en la mañana, repitiéndolo en el programa en la tarde. En el programa nuevo, para prenderlo, tiene que tirar el mismo invitado. Ya conocemos tu estrategia. Cuando tu programa está abatido, oye, que conocemos tanto tu plan, que cuando tu programa estaba abatido, tú levantabas el pachá a las 6 de la mañana para llevarlo a tu programa de la mañana, mijo, ya no lo sabemos. Ahora como se te fue el pachá, sujeto a un tipo bacano, sujeto, fue al programa de la mañana, te fue al programa tuyo, te fue a Sin Filtro. Sujeto porque es bacano y es un tigre.
y pendiente a...